Nuestro Ministerio de Salud está muy preocupado de la salud mental de nuestra población. Está dentro de nuestras prioridades, después de disminuir los tiempos de espera y también del trabajo en el área del cáncer, la salud mental es una de las prioridades. Por lo tanto, lo que hemos hecho como ministerio es hacer un sistema en el cual hay aproximadamente de 40 a 50 psicólogos que trabajan desde Santiago vía remota, contestando teléfonos que usted va a llamar a este número, que es el asterisco 4141, y le va a responder uno de estos psicólogos. Estos psicólogos entonces prestan los primeros auxilios psicológicos a la persona que puede estar muy triste, puede tener, ¿no es cierto?, un problema de salud mental donde no ve ninguna salida, no ve esperanzas, y eso hoy día tenemos que cambiarlo. Y estos profesionales los van a atender hasta 3 veces y después lo van a derivar al CESFAM de su localidad y de su territorio, en este caso a las compañías, pero puede ser cualquier CESFAM de la región. El día de hoy estamos, ¿cierto?, mostrando e inaugurando una placa informativa, la cual contiene un número de llamada que tiene una función bastante importante, bastante especial y también de mucha ayuda para la red de salud de la atención primaria, que es este numerito, ¿cierto?, que es el asterisco 4141, el cual otorga, ¿cierto?, como bien dice, es una línea de prevención del suicidio. Esto para nosotros es una ayuda muy importante en el quehacer que hacen los equipos de salud primaria, en el trabajo del programa de salud mental y principalmente en el trabajo desde el modelo de salud familiar con todas las familias, ¿cierto?, y las comunidades que tenemos hoy en día. Perfecto, muchas gracias. Tal como decía la Seremi, posterior a que cualquier persona de la comunidad llame a este número, puede ser adulto, niño, joven, adolescente, hombres, mujeres, no hay indiferenciación. Tú llamas a este número, te contactas con un psicólogo especialista en intervención en crisis y ellos a su vez te contactan con un especialista en la región local, específicamente con el equipo de salud mental, especialmente los CESFAM de la región, de todos los centros de salud familiar de la región. Allí ustedes van a poder tener una atención más prioritaria, más oportuna, más rápida de parte de los profesionales de salud mental, que sabemos que son trabajadores sociales, psicólogos, médicos de familia, médicos generales, enfermeros, y usted puede acceder así a una atención prioritaria y posteriormente ir transitando en la red de salud mental de acuerdo a la complejidad del caso.